multim-b Луд worship Para la apertura oficial de esta jornada, invitamos a subir al escenario al presidente de la Cámara Argentina de Internet, Cabase, Ariel Greiser. Un aplauso. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al evento de la Comunidad de Internet de Argentina. Antes que nada, reitero y quiero agradecer a los sponsors y al staff de Cabase por la organización de este evento. Han trabajado mucho y la verdad quiero, primero, antes que nada, reconocerles el trabajo. Fue un desafío organizar el evento en este predio, es un predio muy grande y la sala está llena, con lo cual lo felicito a todos los que participaron, miembros del Consejo y el staff. Bienvenidos al Internet Day del 2024. Este es un encuentro que desde hace 10 años organiza la Cámara Argentina de Internet Cabase. Gracias también a las autoridades presentes que hoy nos acompañan por sumarse a nuestro evento anual y participar de él. Tenemos por delante dos días muy intensos, con networking, con formación, con intercambio de buenas prácticas de enriquecimiento colectivo para potenciar el trabajo de esta gran comunidad de profesionales, emprendedores, empresarios, dirigentes, técnicos, el trabajo de quienes construimos y hacemos posible todos los días la infraestructura de conectividad de la República Argentina, para que ella pueda entrar en la economía digital, en la economía del conocimiento, en la economía del desarrollo, en una nueva Argentina que necesita más y mejores servicios que nosotros, todos los que estamos acá, podemos brindar. Este es un evento de la industria para la industria, donde nosotros nos planteamos nuestros desafíos. La idea de mi apertura es poder estar, destacar algunos de los conceptos que nos permitan dialogar entre nosotros y construir una nueva oportunidad. La Argentina recientemente emprendió un cambio y entendemos desde la Cámara Argentina de Internet Cabase y desde toda la industria TIC que las innovaciones que permitan el desarrollo de la actividad privada y la inversión serán muy bien recibidas por esta comunidad. Estamos planteando mirar hacia adelante. No venimos con ningún reclamo viejo. Y para empezar, saludamos y felicitamos la derogación del 690. ¿Sí? Estamos frente a nuevas autoridades, nuevos interlocutores para seguir construyendo una industria sana y pujante. Mirar hacia adelante en los que nos va a permitir seguir construyendo la infraestructura necesaria para el desarrollo económico que el país necesita. Mirar hacia adelante significa pensar y trabajar por nuestro futuro y construir una infraestructura que permita darle a nuestros usuarios la posibilidad de acceder a los servicios digitales con los mejores precios y la más alta calidad, como ocurre en los países más desarrollados del mundo. Somos, y a mí me gusta repetir esta frase, una industria de industrias y responsables de generar la infraestructura digital que el país necesita y que su gente quiere para desarrollarse. Con esto en mente, creemos que la universalización del acceso de la conectividad solo podrá ser alcanzada a partir del fomento de la inversión privada y una simplificación regulatoria que promueva la competencia entre actores y especialmente el desarrollo de los pequeños y medianos operadores que son muchos en nuestro país, y que son quienes llegan normalmente con sus servicios a los rincones más alejados de nuestro territorio nacional, a los cuales tenemos que servir de igual manera que en las grandes ciudades. Venimos a construir en conjunto con las nuevas autoridades una agenda de temas y de propuestas que nuestra industria requiere para poder desenvolverse, apostando un crecimiento de la infraestructura y de los servicios para nuestros conciudadanos, planteándonos los nuevos desafíos que surgen de una sociedad que pidió y apostó un cambio. Nuestra Cámara se suma y está eh, preparada y dispuesta a responder a los cambios necesarios para poder desarrollar actividades que requieren reglas para poder invertir. Estamos dispuestos a invertir. Invertimos todos los días en nuestras redes en nuestra infraestructura. La pesada carga tributaria, las tasas que se cobran en provincias y municipios y la sensación de tener una piedra en el zapato, especialmente en algunas regiones del país, hicieron y aún hacen difícil el despliegue de fibra óptica y de algunas tecnologías para impulsar estas industrias. En un panel que vendrá después del panel con las autoridades, se abordará, se abordará específicamente este tema de la pesada carga tributaria. Les recomiendo que se queden a escucharlo, que es un trabajo que hizo la Universidad Nacional de La Plata, a la cual Cabase le contrató para hacer el análisis de un estudio realmente serio sobre las cargas tributarias y las tasas sobre estos servicios. Hay muchas regiones de nuestro país donde todavía el despliegue de infraestructura está muy complicado o tiene trabas que impiden a los privados que puedan desplegar sus redes y además les cobran tasas e impuestos que o están fuera de la ley o son muy abusivos y desalientan o perjudican la inversión privada. En este espacio de diálogo, como siempre, lo hemos propuesto abierto, franco y claro. Queremos esta vez plantearnos una agenda de consenso para los próximos años. Y así poder, desde el ecosistema de Internet y de la economía digital y de las empresas TIC, con nuestra contribución, intercambiar posiciones, propuestas, ideas, caminos, soluciones y lograr acordar políticas públicas que promuevan la iniciativa privada y que logren los mejores efectos en nuestra sociedad. Nosotros tenemos la aspiración de que la política de desarrollo de la industria TIC, de la conectividad y de las telecomunicaciones sea un eje central en ese modelo de país que hemos escuchado en la campaña política y que esperamos se lleve adelante. La agenda que proponemos desde Cabase es conocida, es clara y ha sido expresada en varias oportunidades y ante diversos interlocutores. Y estamos dispuestos a trabajar con las autoridades para apoyarlos. Esta es una nueva gestión y queremos sumar y aportar para que les vaya bien, no solo a ellos, sino a todos nosotros como país y como industria. Desde esta Cámara vimos pasar a lo largo de los últimos 15 años gestiones de todos los tipos y colores. A todos les hemos ofrecido nuestro apoyo y sabemos que todas han tenido buenas intenciones, pero hasta ahora no hemos encontrado que entiendan la realidad de nuestro sector, la magnitud que tiene la cantidad de operadores que somos y las diferencias que tienen estos operadores, la relevancia estratégica que tiene la infraestructura que desarrollamos cada uno de nosotros en nuestra región y cómo esta industria y esta estrategia ayuda y puede ayudar. Al desarrollo económico del país. Por eso entendemos que hoy tenemos una nueva oportunidad y apostamos a eso. Los postulados en materia económica que se plantearon en el proceso eleccionario por el partido que finalmente ganó las elecciones fueron muy concretos y sin medias tintas. Menores regulaciones, menor carga impositiva y mayor espacio para el desarrollo en la iniciativa privada. Apostamos a eso. Este es el es lo que votó el pueblo argentino y lo que esperamos se materialice pronto con las decisiones de los funcionarios que tienen que llevar adelante las políticas de telecomunicaciones y desarrollo de la economía digital. Como vimos recién, esta es una industria de capital intensivo que requiere que se promocione, que se la impulse, que se le dé aire para la inversión privada, que no se le compita a través del sector público que se le quiten o simplifiquen las regulaciones que ahogan su desarrollo en algunas regiones, que se le quiten barreras burocráticas y que se le reduzca la presión tributaria. Y en general, como creo que es el tema de hoy en día en la Argentina, que la macro se acomode para que la inversión privada y el impulso de los actores que estamos acá podamos llevar adelante Internet. En todos los rincones del país, para que no haya argentinos sin conectividad y cumplamos el objetivo que lleva adelante esta Cámara desde hace muchos años, que es la universalización del acceso. En síntesis, nuestra expectativa para esta nueva gestión es que todas esas ideas que se plantearon y que a fin de cuentas obtuvo la mayoría de los votos de los argentinos se materialicen en una política nacional de telecomunicaciones. Que fomente la prestación de los servicios TIC y la economía digital por prestadores privados con política central de desarrollo del país. Y quisiera terminar esta apertura con un desafío que, conversando con muchos de los que estoy acá, este, que están acá hoy, me acompañan, estoy seguro podemos responder y que yo ya, en forma privada, les he alcanzado a los funcionarios que nos acompañan. Si actualmente hay alguna localidad del país donde no hay internet, o, no ha, o haya una localidad donde la calidad de internet no, no es adecuada, si nos consiguen los permisos, en 48 horas conseguimos que alguien de acá haga la inversión para llevar fibra óptica y calidad de internet a esa localidad. Queda planteado el desafío y desde ya muchas gracias de vuelta, gracias al staff, gracias a los miembros del Consejo Directivo que se tomaron el trabajo de organizar este gran evento. Este es el evento de los que hacemos Internet en la Argentina. Muchas gracias.